estamos con Abby, tu apellido, no... Chartoreski. Bueno, tiene una... ella es británica, criado en Argentina y casado con un polaco. Exactamente. Tu marido y tú sois músicos. Sí. Y vinisteis aquí en marzo de este año, de 2020. Vinimos permanentemente, sí, pero por primera vez vinimos en septiembre del año pasado, cuando encontramos o nos encontró este pueblo, porque no era aquí que teníamos la mira, ¿no? Pero ¿estabais pensando cambiar de vida? Porque antes, ¿dónde vivíais? Antes vivíamos en Polonia, también en un lugar más bien aislado, en la montaña, en un parque nacional. Pero buscábamos un cambio de clima, no solo este clima, pero también el clima político. Para nosotros, Polonia era un lugar donde era muy restrictivo en cuanto a lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es trabajo con sonido. Bueno, en Polonia tenéis un gobierno un poco de extrema derecha, ¿no? Claro. Yo, la política, la verdad, ese es el tema de mi marido. Yo más con el campo, los productos. Vale, ¿y cómo encontrasteis entonces este pueblo? ¿Cómo llegasteis hasta aquí? ¿Qué os llamó la atención? ¿Qué? En realidad lo que buscábamos era un sitio verde, un sitio donde la naturaleza realmente habla por sí sola, ¿no? Porque veníamos de un sitio muy verde también en la montaña. Y buscamos en el mapa. A ver qué nos parecía verde. Y en realidad buscábamos por otra parte del otro lado de Málaga. Y un día Chon me dice, mirá, esto es verde. Y acá hay lugares en venta y tal vez aquí podemos armar un centro de retiros, que es lo que nosotros en Polonia llevábamos, un centro de retiros. Y bueno, nada, vinimos primero aquí, igual siempre pensábamos que del otro lado era donde nos íbamos a quedar, y el segundo día de estar en la provincia de Málaga llegamos a Jubrique. El lugar nos llamó, yo no lo puedo decir de otra forma porque nos preguntan cómo llegaron aquí, pero realmente... ¿Y habéis montado el centro de retiro? Estamos en eso, hace pocos meses que estamos y todo lleva trabajo y administración y planificación y tal vez uno muchas veces tiene una idea de cómo las cosas deberían ser y al final uno tiene que ir adaptándose con el entorno, adaptándose y cambiando tal vez un poco la forma. ¿Qué es un centro de retiro? Un centro de retiros es un lugar al cual la gente puede venir a retirarse de su vida cotidiana, a relajarse. ¿Y qué ofrecéis? Nosotros trabajamos con la música, trabajamos con el sonido como un medio para desconectarse, para relajar el cuerpo, para relajar la mente y en realidad... La música es como un aspecto en realidad. Lo que intentamos es algo muy holístico y lo que es muy importante es la naturaleza. Lo que se ve ahora en el mundo es que la gente realmente necesita gente viviendo en zonas urbanizadas, en las ciudades, realmente necesita conexión con la naturaleza, necesita reconectar y reevaluar y darse cuenta, tal vez, incluso que los alimentos que consumimos de dónde vienen, la calidad del agua, la calidad del aire, y eso como que lo que encontramos es que la gente viene a los retiros a reconectarse con sí mismo a través de la naturaleza, ¿no? Y bueno, poder volver a la vida cotidiana más relajados ayuda incluso desde el punto de las enfermedades y demás, ¿no? ¿Cuándo crees que estará en marcha vuestro centro de retiro? Bueno, el centro de retiros yo creo que va a ser un año hasta que realmente esté en marcha en sí el centro de retiros. Lo que sí, ya hemos comenzado a traer grupos, pequeños grupos, porque es lo que ahora se puede, ¿no? De personas a experimentar nuestro trabajo. Son generalmente personas que vienen a formarse como terapeutas de sonido. Y bueno, eso ya va, no de la forma que teníamos en Polonia, que era
un lugar donde quedaba como encapsulado todo en un sitio, pero un retiro más bien urbano. Entonces, como estos pueblos chicos son tan bellos y están tan conectados con la naturaleza, así funciona también. Un salón donde se hacen las actividades, la gente se queda en los alojamientos que existen en el lugar. Y aquí tienen la experiencia de los buques y de la vida así bien llena. Entonces, pero aquí tenéis un local, digamos. Nosotros, sí, adquirimos un local que hay que terminar, que está perfecto porque es una carta en blanco, que está el edificio que nunca se clasificó de una forma específica, y nuestra idea es montar un salón de usos múltiples con un par de gabinetes de para terapias complementarias, ya sea masaje, fisioterapia, quiropraxia, homeopatía, lo que sea, porque esas cosas uno dice y se limita, ¿no? Porque hay muchísimas opciones. Lo que vaya surgiendo, ¿no? Claro, lo que vaya surgiendo. Y el salón, el espacio para las reuniones en grupo. Yo también soy profesora de yoga y me gusta mucho el movimiento y el baile, y bueno, un poco. ¿Qué tal la integración en el pueblo? Maravilloso. Este es un pueblo fantástico. La gente, nosotros ya nos sentimos parte de la familia. Nos dieron la bienvenida de una forma muy especial. Durante muchos años yo me crié en una comunidad de esta forma, ¿no? Donde todos se ayudan entre sí. Y bueno, me alejé de eso durante un tiempo largo de mi vida porque tenía que experimentar lo otro, pero mi esposo especialmente siempre buscaba comunidad, 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 y llegamos aquí y esto es comunidad, realmente. Muy bien, Abby, pues muchas gracias, que os vaya bien. Gracias. Pero la próxima vez que vuelva ya tengas todo en marcha. Y lo puedas ver. Y lo pueda ver, efectivamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos con Fina Márquez, que tiene una idea alucinante, que es hacer, bueno, cuéntalo. La idea es hacer cabañas sobre los árboles. Yo tengo una finca de 7 hectáreas de castaños, y tenemos una pequeña construida desde hace 7 años, que la construimos en plan familiar, para nosotros, para los amigos, y todo el mundo que venía pues decía, esto hay que sacarlo adelante, esto lo tienes que potenciar, es que despertarte aquí colgada, mecida sobre un castaño, con las pistas que tenemos aquí en el valle, que lo habéis podido comprobar si estáis paseando por aquí. Y como, es decir, que son cabañas que se utilizarían como alojamiento. Como alojamiento, el alojamiento turístico es el fin de del proyecto, y compaginado con actividades en la propia finca, en la huerta. ¿Hay más, digamos, hoteles en los árboles como este? Pues aquí en Andalucía parece que no. De hecho, ese está siendo un obstáculo administrativo, burocrático, para conseguir la turísticamente. Claro, me imagino que la idea es muy atractiva, pero las cabañas deberán reunir una serie de características de seguridad, de salubridad, etcétera, etcétera, que ahí es donde a lo mejor tienes el problema, ¿no? El problema está en que la tipología de establecimiento no está recogida en la legislación vigente. No existe. Entonces, hay que hacer un llamamiento a las administraciones a que hay que esa legislación se quede obsoleta, y hay que cambiarla y actualizarla, porque se trata de eso, ¿no? Estamos vendiendo públicamente que necesitamos emprendedores, nuevas ideas de negocio. Pues aquí estamos. Aquí estamos con una idea de negocio fantástica. Tenemos el apoyo, que lo tengo que decir, de la administración local,
desde el momento cero, desde el principio, pero nos encontramos con que las otras administraciones, entiendo que tenemos que estar regidos por una legislación, pero que la legislación hay que adaptarla a los momentos, no a los momentos a... Claro, pero eso es más complicado, porque cambiar una legislación requiere bastante tiempo, ¿no? Pero ¿contactas con alguien? Sí, vamos paso a paso, porque son muchas administraciones en las que, aparte de urbanismo, turismo, medio ambiente, pero nuestro proyecto, hablo en plural porque el proyecto es compartido con mi pareja, nuestro proyecto sabemos que encaja en mínimo impacto medioambiental, la mínima intervención, entonces creo que es... ¿Cuántas cabañas cabrían en tu, además, en tu terreno? Además es que es un proyecto pequeñísimo, porque de lo que se trata es que de que el visitante, el turista, el visitante, el huésped que venga, se encuentre como en su casa y pueda compartir esa jornada con nosotras. Entonces estamos hablando de un proyecto pequeño, que en principio solo hablamos de dos cabañas, de dos cabañas que estén bastante diseminadas por la finca, de manera que tú te sientas, si fueses tú el que vendría, te sientas pues único. Único, solo, exclusivo, y no hablo de una exclusividad, no hablo de una exclusividad económica, sino hablo de una exclusividad de sentirte ahí tú en el sitio, aquí estoy yo, en este sitio tan bonito, pero, en esta naturaleza. Pero para que eso sea rentable, ¿a qué precio lo tienes que poner entonces? Bueno, no está reñido la rentabilidad con el precio, puesto que estamos hablando de que la finca, esto sería un complemento a nuestra actividad. Nuestra actividad, ya tenemos castañas y cerezo. Entonces es un complemento a nuestra actividad económica. No queremos vivir exclusivamente, o sea, diversificar. Queremos diversificar y que esta sea un complemento a nuestra actividad diaria. Has estado trabajando durante 18 años en la administración y has pedido una excedencia solo para poner en marcha el proyecto. Bueno, digamos que el proyecto va a ser el culmen que me va a permitir vivir en el medio y darle ese extra económico a la finca de castaña y de cerezo, y vivir y hacer lo que realmente me gusta, que es levantarme en mi campo, estar con mi perro, cuidar al caballo, irme al huerto, que trabaja un poquito también, pero cuando estamos en campaña, ahora es campaña, hay que darle duro, pero si no, vivir y disfrutar y compartir con esas personas que vengan ese día a día. Pues jubilarme que te vaya... en paz. Jubilarme. Porque eres en paz. De aquí, ¿no? Has vivido toda tu vida aquí. Yo de pura cepa. Jubriqueña. Ubriqueña de, vamos, de, y el, cuando dices la administración, que trabajabas en el, pues, ayuntamiento. Aquí en el ayuntamiento de Ubrique y luego en Marbella, en la oficina del SAE de Marbella. Oye, pues muy bien, a ver si cuando vengamos el año que viene lo tienes ya hecho. Yo hace 2 años cuando empecé creí que sí, que esto era para el año que viene, pero ya veo que el año que viene... Hombre, si lo que dices es que cambiar la legislación... Costará, no cambiarla, pero adaptarla. Contemplar ese tipo de habitáculo residencial. Se puede, yo creo que se puede. Y espero que esto sirva, pues eso, para darle un poquito de presión mediática o de decirle a la gente, oye, no vendáis humo porque no venís con él, porque aquí necesitamos para comer, a la vista está que estoy muy frondosita. Pues necesitamos también, y para esto pues nos tienen que dar un poquito de facilidades, oye. Así tirarle que, de la oreja que tengáis que tirar por ahí. Así queda recogido. Oye, muchísimas gracias. Pues que venga, te vaya bien. A vosotros. Bueno, Lidia Gutiérrez, de Universidad Rural. ¿Qué es esto de Universidad Rural? Bueno, pues Universidad Rural Paulo Freire, Serranía de Ronda, es una asociación que estamos funcionando, es andaluza, pero estamos aquí trabajando a nivel de la Serranía de Ronda, y que surgió hace ya eso, más de 20 años, con la intención de ser un proyecto tanto educativo como social, que partiera de los conocimientos de la gente y del territorio y de la identidad rural y de la identidad propia de los pueblos de la comarca. Surgió a nivel estatal, pero bueno, me voy a centrar aquí actualmente, que es donde estamos,
Y bueno, la referencia era Paulo Freire, que es un pedagogo que ya murió, y era, bueno, pues partíamos de la visión de Paulo Freire como pedagogos que nos preocupaba, que partíamos también de la nueva perspectiva de educación, educacional, a la hora de poner en marcha proyectos de desarrollo local. Me contabas que al principio querías que no se perdiera el saber de las personas que viven aquí, me imagino el saber de los mayores, el saber del campo, etcétera, etcétera. ¿Eso lo lograsteis? ¿Tenéis un repositorio de este saber? ¿Cómo trabajabais en ese aspecto? Pues la verdad es que sí, que elaboramos mucho, hicimos mucho trabajo de indagación y de recuperación de saberes, y tenemos materiales físicos de publicaciones, audiovisuales, documentales, donde hemos recogido estos saberes. Lo complicado es trasladar esos conocimientos a la realidad actual, y lo que en un principio pretendíamos, que era que fueran los propios agentes sabedoras, fueran los maestros y las maestras de esos conocimientos para las generaciones jóvenes, ese paso nos ha costado más. Entonces, eso lo hicimos en un momento que yo consideraría que era un poco más vanguardista. Ahora mismo eso está más en vigor, digamos que ahora como que se pone más en vigor, en valor, todo lo que tiene que ver con el conocimiento tradicional y cómo eso puede. Sí, pero hace 20 años no, hace 20 años era claro, otra cosa. Pero actualmente, como tenemos ese pozo, digamos, de conocimiento y de experiencia y de recorrido, eso nos sirve ahora, seguimos trabajando. Lo que pasa es que hay tantas necesidades en el medio rural que atendemos a muchas necesidades diferentes, ¿vale? Entonces, actualmente, tanto intentamos seguir poniendo en valor sobre todo el trabajo que tiene que ver con la vida campesina y con la vida y con el conocimiento que tiene la gente hortelana, la gente que se dedica a la agricultura, tanto como lo que han hecho las mujeres, y muy especialmente lo que han hecho las mujeres en el ámbito agrícola y en la gestión económica de las vidas de las familias en los pueblos. Con todo eso vamos trabajando con grupos, lo hacemos visible, lo debatimos, lo teorizamos sobre ello, y nuestra idea, que es lo más complicado, es que eso pase a ser un conocimiento que la gente joven recoja y lo pueda convertir en actividad económica. La gente joven es receptiva. La gente joven, hay poca gente joven. Y es difícil porque, bueno, estamos en un momento en el que conviven esas dos miradas, ¿no? Una mirada hacia lo rural para la gente que tenemos una visión más, pues, más ligada a la naturaleza y al medio y a la identidad cultural, y una mirada más de avanzar a costa de lo que sea y salir para adelante económicamente, ¿no? Entonces, hacer que haya un diálogo de esos saberes y de esa manera de entender la realidad es lo complicado. Entonces, y además la gente joven se va, pero entendemos que la única manera de que la gente joven se quedara aprovechando lo que hay sería, pues, eso, recuperando conocimiento y revisándolo y dándole una nueva. Ahora hacéis también un montón de actividades aquí. Dedicada a todos los pueblos de la zona, ¿no? ¿Qué tipo de actividades? Pues mira, por ejemplo, a ver, aquí en Jubrique, por ejemplo, todos los años organizamos un taller de cocina con castañas, tratando de que la gente aprenda y recupere platos de elaboración de cocina con castañas, y que eso, con la idea de que se pudiera convertir en una actividad económica para joven, porque por ejemplo no hay nada que se haga con castañas en repostería o en panadería, es una necesidad actual en Andalucía y podría ser una vía económica, por ejemplo. Hacemos talleres estamos preparando con un grupo de mujeres de Jubrique también, intercambiando saberes, o sea, hemos empezado, ¿no? Hemos tenido solamente una reunión, intercambiando saberes de unas mujeres con otras, y de jóvenes con mayores y de mayores con niños y niñas, para que esos conocimientos se transmitan. ¿Qué más? Hacemos a veces cursos específicos, pues no sé, por ejemplo, de poda de olivo, o tenemos previsto hacer alguna de otras podas de frutales, porque son conocimientos que se están perdiendo y que la gente joven, mucha gente agricultora como Fina, por ejemplo, necesita recuperar. Hacemos fiestas de los huertos. Hemos hecho aquí en dos ocasiones en el pueblo, en otros pueblos también. No. Perfecto. Sé. ¿Cómo crees que ayuda a la Universidad Rural a fijar población o a que crezca la población de un pueblo como este? Pues la Universidad Rural, igual que ninguna asociación, ni ningún colectivo, ni ninguna entidad, puede hacer nada sola para abordar el despoblamiento. O sea, nosotras lo que intentamos es compartir con otras entidades
ayuntamientos, otras asociaciones, la puesta en marcha de estas acciones que os digo. Y bueno, impulsar desde ahí estrategias. Solas no podemos. Nosotros, nuestra labor es que estamos ahí, nos mantenemos. Somos un grupo ahora mismo de 20 personas que estamos trabajando en la Serranía de Ronda, cada una en diferentes actividades. Y como mínimo, pues eso, estamos dinamizando. El paso siguiente sería conseguir realmente que hubiera iniciativas económicas que mantengan a la gente, ¿no? Es complicado de verdad, pero bueno, ahí también hacemos nuestros intentos, pues asesorando a jóvenes que lo necesitan y que nos lo piden, reuniéndonos con grupos de mujeres, buscando recursos técnicos si hace falta, o profesionales de otra gente que pueda asesorar a gente que pueda montar un proyecto. No mucho, pero un poco, y visibilizando lo que hay, como mínimo visibilizando lo que hay y manteniéndonos ahí permanentemente. Perfecto, Lidia, pues muchísimas gracias, muy interesante. De nada, gracias. Alberto Jesús Benítez es el alcalde de Jubrique, jovencísimo, 28 años. 28 seguro años, que ha sido el alcalde más joven de la provincia, uno de los más jóvenes. Y del pueblo, seguro que el más joven. Del pueblo, el más joven de toda la historia, eso sí. Tu primera legislatura. Sí, primera legislatura. Lo primero que se me ocurre, ¿por qué te metiste en este lío de presentarte a las elecciones? Bueno, a mí la política siempre es verdad que ha sido algo que me ha gustado, ¿no? Me ha llamado la atención, pero la verdad es que yo nunca soy enfermero de profesión. Estaba trabajando como enfermero y la verdad que nunca me había planteado la política, pero al final, el alcalde que estaba antes, él tenía muy claro que la política es efímera y que hay que renovar, y me propuso. Y al final, sí, no, y eché para adelante y dije, venga, pues, ¿por qué no? Uh-huh. Además, Jubrique siempre ha sido mi sueño, ¿no? Yo siempre, ¿eres de aquí? Yo soy de aquí, sí. Siempre, ¿vives aquí? Siempre he estado aquí, vivo aquí. Así que dije, ¿por qué no? ¿No? Si lo que a mí me gusta es mi pueblo y luchar por él, pues qué mejor que desde la alcaldía, ¿no? Supongo que sigues trabajando como enfermero. No, ahora mismo es incompatible la administración pública, es incompatible con la dedicación que tengo aquí en el ayuntamiento, ya. Que es de un 75%. ¿Y qué planes tienes? Pues, ¿para Jubrique? Sí. Bueno, para Jubrique, uno de nuestros principales motivos para entrar aquí fue la despoblación, precisamente, ya que Jubrique, precisamente, era el pueblo que más se ha despoblado de la provincia. ¿Ah, sí? Junto, sí, es uno, y además también creo que el cuarto o así en Andalucía, así que son unos datos importantes, pero tengo que decir que en este último año hemos aumentado la población un 7%, así que parece que hemos cambiado esas dinámicas de despoblación que estábamos viviendo. ¿Nos puedes contar, no sé, algún plan que tengas? Porque seguramente eres joven, solo llevas un año y habrás sentado con muchísimas ganas de hacer algo por tu pueblo. Bueno, por supuesto, nosotros somos, no solo yo soy el joven, tengo un equipo muy joven. También. Somos un equipo con una edad media bajísima, de 30 y pocos años en general. Así que tenemos proyectos muy buenos para el pueblo y entre ellos pues estamos trabajando en una línea de crear una marca, ¿no? Que podamos identificarnos como pueblo, ¿no? Buscar nuestra esencia y trabajar a partir de ahora en una única línea que nos identifique, que nos dé una identidad concreta. Y sea mucho más fácil reconocernos y de esa manera pues intentar ganar población al mismo tiempo que atraer turismo, ¿no? Y fomentar nuestra economía. ¿Cuáles son las fortalezas del pueblo? Yo siempre lo digo y Jubrique, la fortaleza principal es su gente, ¿eh? La manera en la que cuando aquí llegan, creo que ya en las entrevistas anteriores alguien lo ha dicho, cuando la gente llega aquí se siente arropada, se siente querida, ¿no? Y yo creo que es muy importante que tú llegues a un municipio al que quieres ir a vivir y el pueblo te arrope, ¿no? Y te guíe, digamos, y no te sientas solo en ese municipio. ¿Y cómo está la cosa del emprendimiento, emprendedores, etcétera, etcétera? Bueno, la cultura emprendedora yo creo que es un poco complicada, al igual, no solamente aquí, sino a nivel general, pero es verdad que cada vez hay más gente que apuesta, ¿no? por los municipios, por las zonas rurales, ¿no? Que ven la oportunidad de formar una vida aquí en los municipios. Cada vez incluso también, muchas veces la juventud, ¿no? Que parece que hoy día es algo que está un poco más perdida, ¿no? Y yo creo que no, que precisamente son los jóvenes los que van a impulsar o están ya impulsando futuro. ¿Cómo te ven los vecinos? Porque me imagino, como en muchos pueblos, la edad media será bastante alta y aquí sí, bueno, te verán como un niño. Exactamente, hay mucha gente, claro, que me dice niño, ¿no? Y es como, claro, porque me ven con 28 años, ¿no?, alcalde. Pero bueno, al final son también ellos los que han depositado su confianza para que yo esté aquí hoy día. Uh-huh. Así que, en ese sentido, con los vecinos, genial. La verdad que tenemos muy buena relación con los jóvenes, con los mayores.
hay unas dinámicas, unas sinergias que son muy bonitas y que sin duda yo creo que van a traer prosperidad y cosas buenas a Jubrique. ¿Cómo ves el pueblo dentro de 10 años? Pues yo cierro los ojos y me imagino pues un pueblo que ha mejorado, que ha crecido. Me imagino a niños corriendo por el pueblo, ¿no? Sin perder nuestra esencia, porque al final lo más importante es que mantengamos nuestra esencia de ser pueblo. Y yo creo que va a venir prosperidad. Yo creo que va a ser un pueblo, Jubrique va a ser un pueblo próspero. Y con su marca. ¿El qué? Y con la marca. Y con nuestra marca, con una identidad. Sí. Pero la marca no solamente es un logo que nos reconozca, sino también es identificar esa identidad, sí, sí, ¿no? Y trabajar en esa línea. Uh-huh. Es mucho más que un logo, vaya. Perfecto, pues oye Alberto, ojalá que te vaya muy bien y que vaya muy bien al pueblo. Eso es nuestro único deseo. Ha sido un placer. Que prospere. Ha sido un placer, muy bien.